Hola Riders y antagonistas, mi nombre es Karen, soy la nueva Community Manager de Mercury Steam y hoy vengo a hablaros de la primera actualización oficial de Riders of the Broken Planet. Antes de comenzar, queremos que sepáis que Riders of the Broken Planet va a cambiar su economía, de modo que sea más equilibrado de cara a los distintos perfiles de jugadores. Como ya sabéis, hasta ahora los jugadores que solo poseían el prólogo gratuito del juego no podían acceder al sistema de recompensas de Riders of the Broken Planet. Pues bien, eso va a cambiar. A partir de ahora, cualquiera puede utilizar el oro, los puntos de facción y los puntos de personaje que consiga durante el prólogo gratuito para varias cosas. En primer lugar, podremos desbloquear personajes. También conseguiremos construir armas a partir de blueprints encontrados en el campo de batalla, también desbloquear nuevas cartas de facción y de personaje y, por supuesto, nuevas piezas del lore de Riders of the Broken Planet. Pero ojo, ahí no queda la cosa porque también podremos desbloquear a personajes exclusivos de la campaña Alien Meets como el Dr. Kuzman, Ginebra o Mika. ¿Cómo? De nuevo utilizando el oro que consigamos durante el prólogo gratuito para desbloquearlos. Y un dato importante, si todavía no habéis probado a nuestra sniper, Shay, os gustará saber que podéis conseguirla si os hacéis con la campaña Alien Meets, que trae consigo 4 misiones repletas de acción y adrenalina. ¿Y cómo afectarán todos estos cambios a los jugadores que ya han adquirido la campaña Alien Meets o el Founders Pack, la versión más completa de Riders of the Broken Planet? Pues encontrarán con partidas más competitivas, divertidas y desafiantes al incorporar a nuevos jugadores mejor equipados que también tendrán acceso a un mayor repertorio de personajes. Este es solo uno de los muchos cambios que planeamos aplicar en Mercury Steam durante las próximas semanas. Os mantendremos informados y nos vemos en el planeta roto.